Hola, nos vamos para Caracas. Estoy sin maquillaje y como una loca, porque obvio nos vamos. Y el viaje se detuvo por una cola que no sé por qué es. Por eso me gusta viajar un día antes. Todo esto es un carro. Oh God, esto tiene que acabar. Vamos a ver por qué estaba por el tráfico. Se volteó una gandola. Chocó una gandola. Por ese señor pase que es de gasolina. Cosas que pasan en el camino. Por fin hicimos la parada. Oh Dios. Entonces voy a ver qué como. Y de aquí vos. A Caracas tarde, voy a llegar casi en la noche. Así que este vlog de Caracas se puede poner de mañana. Ya llegué y ya voy a dormir como verán. Yo no sé si hay buena luz. Oh, miren. Los aparatos del bruxismo. Me veo muy mal. Estoy cansada. Voy a dormir a las 10:30. Yo nunca duermo a esta hora, pero como mañana me regreso a mi casita. Entonces, o sea, trabajo mañana y me regreso. Entonces quiero estar descansada, por eso voy a dormir. Nos vemos en el vlog de mañana. Y voy a ligar el de hoy y el de mañana. Los voy a poner juntos porque creo que mañana no voy a poder, porque voy a trabajar, o sea que no voy a estar pendiente de esas cosas de grabar. Así que ligo los dos vlogs y nos vemos en el próximo video. Hola, buenos días. Bueno, me desperté como a las 6:40, más casi a las 7. Y entonces ya nos vamos. Estoy aquí en la cocina a ver qué cocino. No creo que cocine nada. No sé, hay pan, no quiero pan. He perdido mucho peso, o sea. No quiero recuperar mi peso. Ay, me siento tan extraña con esta cosa aquí. No sé, me veo tan correcta, tan arreglada, tan. Yo no soy así. Y entonces me siento un poco extraña. Y este labial está muy claro. Pero, ¿qué lo puedo hacer? Y fue el único que traje, qué raro. Fue el único labial que traje. Voy a recoger para irme. Hoy me voy para mi casita, me regreso. Así que ligando estos dos videos, pues voy a hacer más o menos un video. Ojalá que copyright no me agarre por la canción que está sonando al fondo, no es culpa mía. Bueno, ya terminé de trabajar, ahora vamos a hacer unas fotos en el mirador y después a la fiesta. Dele pues, siéntese con nosotros. En el asiento de los músicos. Mejor adelante, tío. Aquí está buenísimo. Aquí está el sabor colombiano. Ah, dale, más nada. Una vez íbamos viajando para Colombia y íbamos en una van. ¿Tienes una que va? Dame a mí. ¿Tienes allá atrás?
¿Sí? Sí, yo que parto contigo. Aranza, tú, mi amor. Que está muy lleno. Yo que parto contigo. Saluda a Marvin. Marvin tiene sed. Foto. Foto aquí. Ay, ok. Con esta meneadera. Uy, no se puede. Ok, si la prende se toma mejor. No, así no. Es que es incómodo. Y pregúntale una limusina. Ok, ya va. No puedo tomar. Samuel, pasa un poquito de colita, ¿verdad? Esto es colita. Extremo, un viaje extremo. Que veía las quintas por aquí. Madre. Veía las quintas por aquí. Ah, bueno, no. No era para que le pasara un poquito de entrada. Mira, ¿ves? Esta casa, a mí me gustan las piedras y las lámparas. Pero es que es extremo este viaje. Ya le dieron. Ah. ¿Alguien se quedó sin tomar? Las embajadas, ¿verdad que sí? Eso es listo, ya tomamos las fotos en el mirador. Y quedaron bellísimas. La mamá de ese es el mirador. La mamá de ese. Cuando la mostré, pero se ve el Ávila y está bien bonito. Este es Valle Arriba. Este es Valle Arriba. Queda. Mirador de Alameda. Sí, el mirador de la Alameda. Yo una vez vine tomando una foto aquí, pero de noche. Y salieron bonitas porque se ven todos los bombillitos así. Ti. Está súper cool. Era de la muchacha, la bombera. La bombera que le hice las fotos que le mostré en el blog. Bueno, ella yo le hice aquí las fotos de después de su boda. Porque ella también se casó aquí en la Guadalupe. Hace calor, pero anormal. Y el aire está no funciona. Ay, mire qué lindo. Ay, Dios mío, ya vamos a entrar. Mira, estoy en Caracas, estoy bloqueada. Todo está bellísimo. Ay, me encanta. Está precioso. Ay, lo bueno es que no hace calor. Eso es lo mejor de todo. O sea, que no hace calor. Los tengo que abandonar mientras que trabajo. Pero todo está bellísimo, mire qué lindo. Está bello, me gusta ese ángel. Ay, no se ve bien porque hay mucho sol. Pero todo está bellísimo. Nos vemos ahora, cuando termine de trabajar esto. Un ratito. No sé, ya va. Cosas que no debería haber en una fiesta de niños. No, en una fiesta de niñas no. O sea, sí, ¿verdad? Eso está muy fuerte. Eso es para niños. Ok. Esto para un niño, tampoco. Para niños no. Hay que ir para jugar Colombia contra Venezuela. Es mañana. No, pero lo podemos hacer hoy. Yo voy a tener trabajo. Yo soy Venezuela y tú eres Colombia. No, le pasa. Y este está precioso, mira. Unos angelitos de recuerdo. Y yo hay que dieta y miren. Dieta. Lo mismo estoy yo. Dieta. Dieta rota totalmente hoy para mí. Dieta. ¿Tú estás a dieta? ¿Sí? También, aquí todo el mundo está a dieta. Dieta. No creo que me coma tanto así porque tengo que guardar calorías para comer chocolate. ¿Vieron los chocolates? Están muy buenos. Bueno, ahora saben feo. No sé, pero se ven buenos. Dieta, toma. Ese es mío. Todo el mundo, hay que esperar que venga la gente. Comienzo la fiesta para tomar la foto. ¡Es súper gigante! ¡Oh, my God! ¡Me encanta este espejo! Me gusta el baño, ya va. Voy a cerrar aquí. No sé qué hacer alguien y voy al baño, ya vengo. Yo le voy a hacer la voz y el que me diga. Tranquila, ay, me metí para acá no se escuchara mucho la cosa. Ah, ya
creo que me voy. Ya la gente se está yendo. Es que no aguantan la mecha. Esto es demasiado tiempo en una fiesta. Demasiado. Desde la mañana que están en la iglesia. O sea, esto llegó como a las 8:30 de la iglesia. Y mira la hora que es. O sea, el aguante del cuerpo no da. Así que nos vamos a mi casita temprano. Bueno, chicas, ya terminé. Ya se acabó todo. Así que me voy para mi casita. Y yo despido este vlog de hoy. Sin antes agradecerles, gracias por seguirme, gracias por ver mi vlog y disculpa tanto abandono, los quiero mucho.